programa Par Explora hoy con el Colegio Moisés Musa de Rancagua, el colegio más antiguo del país, hay que decirlo siempre. Hoy tenemos un capítulo especial en que hablaremos de recursos hídricos, su explotación, protección y nuevas prácticas con el especialista, el hidrogeólogo de la Universidad O'Higgins, Benoit Viguier. Ahora le damos el pase al profesor de inglés del Colegio Moisés Musa y conductor del programa Musa al Día. Profesor Patricio Arce, la pantalla es toda suya. Muy buenas tardes. Estimada comunidad, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Por supuesto, hoy ya jueves 2 de, no, 2 de diciembre, estamos en el duodécimo mes del año. Yo creo que esto nos ha sorprendido a todos. La verdad es que estos 2 años casi ya de pandemia nos han enseñado a disfrutar lo simple, a seguir cuidándonos, por supuesto, y tener esta tremenda oportunidad, querida comunidad, de hablar un tema que la verdad es que a veces como que lo descuidamos. Creemos que abriendo la llave va a salir agua siempre. Y la verdad es que no es tan así. Los quiero invitar, por Recording in supuesto, progress. en compañía de todo el equipo de Par Explora O'Higgins, y quiero presentar a un tremendo invitado de primera categoría, un hidrogeólogo de la Universidad O'Higgins, el señor Benoit Viguier. Quiero saludarlo, por favor, con todos los aplausos virtuales, con todos los me gusta, los me encanta, y por supuesto, entendiendo que el recurso hídrico, hoy más que nunca, lo cuidamos entre todos, porque el planeta es uno solo. Benoit, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, Benoit. Súper excelente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le agradezco mucho de esta oportunidad de hablar un poco de agua. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir. ¿Les parece? Perfecto, Benoit. Tú eres aquí la estrella, Benoit, por favor. Adelante. Se ve perfecto. Ok. A ver. Sí, se ve bien. Perfecto, Benoit. Ok. Bueno, como le decía antes, saludo a toda la comunidad de Para Explora, y le agradezco mucho al Colegio Moisés Musa de esta invitación a Para Explora también. Y por mi parte, soy realmente súper feliz de poder hablar de agua un poco con ustedes, de hablar de recurso hídrico, de explotación del agua, de la protección y eventualmente un poco también de las nuevas prácticas que podríamos abordar al final de esta presentación. Yo soy entonces Benoit Viguier, soy hidrogeólogo, entonces soy experto en aguas subterráneas, en acuífero. Vamos a regresar a hablar de nuevo durante esta presentación de hidrogeología, de acuífero, pero no solamente. Y soy actualmente profesor asistente en el Instituto de Ingeniería de la Ciencia, de Ciencia de la Ingeniería, en la Universidad de O'Higgins, aquí en Rancagua, y soy parte también del SEGA, que es el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Bueno, cuando hablamos un poco de agua en Chile, viene siempre una misma problemática que podemos leer finalmente en los diarios, en diferentes diarios o medios de comunicación. Es algo que estamos escuchando casi todos los días desde algunos años. Y siempre estamos escuchando el problema de la cantidad de agua. Nos falta agua, aquí hay un problema de contaminación de agua. ¿Cómo podemos hacer para resolver el problema relacionado al agua? Hay nuevas palabras que antes no se escuchaba mucho en Chile, pero que ahora casi toda la gente han escuchado, a menos la palabra acuífero, recarga de acuífero, déficit de lluvia. Bueno, son todas estas palabras que ahora estamos escuchándolas. Siempre la tenemos en mente cuando se relaciona a problemas como agrícola, alimentación de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, durante esta presentación vamos a abordar un poco todos estos puntos y ver cuáles son las soluciones que podemos tener al final. Quiero empezar esta presentación siempre con dicho, enfin, una frase muy conocida en mi país, en Francia, que aquí la traducí para ustedes en español, que es la siguiente: el agua no es necesario a la vida, es la vida. Esta frase viene de un autor muy famoso que se llama Antoine de Saint-Exupéry. Se puede que ustedes lo conocen como el autor del Pequeño Príncipe.
Y este personaje, muy importante, estaba piloto de avión durante mucho tiempo al inicio del siglo XX, y estaba transportando finalmente el correo a través de diferentes ciudades y principalmente en África. Y él se dio cuenta, cruzando varias veces el desierto del Sahara, por ejemplo, ha hecho esta relación que realmente cada vez adentro de un desierto que aparece el agua, que hay disponibilidad de agua, siempre resulta en un factor que favorece la vida y el desarrollo socioeconómico y entonces también el bienestar humano. Y en Chile, entonces, eso lo podemos ver a diferente escala, en diferente lugar. Y aquí, por ejemplo, le presento una foto del oasis de Pica, en la región de Tarapacá, donde yo trabajé hace algunos años. Y en el medio del desierto de Atacama, en este caso de la Pampa del Tamarugal, aparecen árboles, frutales, hay gente que viven y viven aquí, se instalaron aquí porque hay fuentes, hay manantiales de agua. Entonces vemos que realmente esta noción que el agua no es solamente necesaria a la vida, es la vida, es algo que aparece aquí hoy día, enfin, que podemos ver hoy día en el desierto de Atacama, por ejemplo. Pero siempre es muy interesante de ver lo que ha pasado antes, ¿cierto? Para saber quién somos y dónde vamos. A veces es bien de mirar un poco en la historia atrás y en nuestro caso de ver un poco en los antepasados. Y en este caso también en el Atacama, todavía en la región de Tarapacá. Y cuando miramos un poco cómo las comunidades humanas se han instalado, por ejemplo, a través de pueblos, de diferentes aldeas, como aquí la aldea de Caserones, que fue activada entre 2500 y 1500 miles de años, 1000 años, disculpe, antes de Cristo, ¿okay? Por ejemplo, disculpe, antes del presente. Okay. ¿Qué podemos ver finalmente? Podemos ver que las actividades humanas en la Pampa del Tamarugal, por ejemplo, y como adentro de esta aldea, finalmente, hemos tenido una grande actividad durante los momentos de la historia, okay, durante los cuales hemos tenido mucha lluvia, que son finalmente estas barras horizontal azul, okay, durante el antepasado, durante un periodo muy histórico, durante los años, los siglos y los miles de años atrás, hemos tenido en el Atacama variación del clima un poco más húmedo, un poco más árido, etcétera, etcétera. Y vemos que durante estos periodos más húmedos hemos tenido, como lo podemos ver con la concentración de punto y de resto arqueológico, hemos tenido actividades importantes de presencia humana. ¿Okay? Entonces, lo que estábamos viendo justo antes, okay, la noción que el agua es la vida y que favorece el desarrollo socioeconómico fue también verdad, no solamente actualmente, pero fue también verdad en el pasado. ¿Por qué finalmente se dice también que el agua es vida? Porque el agua finalmente constituye la gran parte de nuestro cuerpo, alrededor del 75%, a veces se puede escuchar la cifra de 80% de nuestro cuerpo que está compuesto de agua. Entonces, realmente, nuestra vida, nuestro funcionamiento corporal se basa sobre la presencia de agua. Pero también todas las actividades que tenemos, por ejemplo, y los servicios como el agua potable, la agricultura, la minería y la industria en general, pero también algunas actividades recreativas, la energía, todo eso se basa de una manera o de una otra con el agua. Finalmente, el agua es la base del desarrollo del bienestar humano. Entonces, es importante de entender cuál es el uso del agua según los diferentes sectores, porque hablé, por ejemplo, de agua potable, de agricultura, de minería, y muchas veces se dice, por ejemplo, ah, pero en mi pueblo la minería, por ejemplo, se tomó todo el agua. Muchas veces son cosas que se pueden escuchar, en algunos casos, según las diferentes regiones del mundo, puede ser también verdad, ¿okay? Pero si miramos un poco las cifras de la distribución del agua, esas son las cifras de la DGA, que es la Dirección General del Agua de 2016, vemos finalmente que casi 82% del agua se va al sector agropecuario, finalmente, principalmente los criaderos y la agricultura. La producción de agua potable en general consume casi 8,5, casi 9% del agua, y la industria y la minería casi 10%.
Si miramos un poco, eso es una escala nacional para todo el país. Quiero destacar también que esta cifra para las actividades agropecuarias de 80% son casi similar en toda parte del mundo. Si vamos a cualquier otro país o región, siempre vamos a encontrar que las actividades agropecuarias y principalmente la agricultura es el sector que consume mucha agua. Okay. Y entonces, si miramos un poco en Chile, todavía sobre las cifras del año 2016, pero teóricamente estas cifras no se han movido mucho, miramos, por ejemplo, según la región, que tenemos finalmente una proporción de agua que se va a diferentes sectores y que obviamente, según la región, por ejemplo, vamos a tener una proporción más grande para el agua potable. Es el caso de la región metropolitana debido a la presencia de mucha gente en esta región. Y si miramos un poco adentro de nuestra región de O'Higgins, por ejemplo, vemos que la grande mayoría del agua, okay, que es esta barra azul, se va al sistema, a los sectores agropecuarios. Tenemos una parte que se va al sistema minero, al sector minero, una parte industrial en verde y una pequeña parte en agua potable. Entonces, ¿qué podemos ver? Que finalmente la grande parte del agua se va a los sectores agropecuarios, lo que corresponde bien a esta cifra más nacional. Pero, por ejemplo, si vamos a región más donde existe un sector minero, una actividades mineras más importante, como la región de Antofagasta, por ejemplo, vemos que ahí el sector minero tiene una proporción de demanda de agua mucho más importante. Entonces, el agua, según donde estamos en el mundo y en este ejemplo en Chile, la demanda de agua va a ser diferente. Cuando hablemos de demanda y de uso del agua, muchas veces no olvidemos de una noción importante, que es la noción de agua invisible. Y también se habla de huella hídrica. Muchas veces pensamos que el agua la estamos utilizando en el momento, finalmente es el agua que casi estamos viendo. Por ejemplo, si hago este ejercicio y si tomo una botella de esta marca de soda muy famosa, contiene 1,5 litro, 1,5 litro de este líquido, de soda, en este caso de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces la pregunta que me gustaría hacerla a ustedes es, en realidad, según ustedes, ¿cuánto agua contiene esta botella? Bueno, debido a la forma remota que estamos, me imagino que no me pueden responder, pero imagínense cuánta agua hay adentro de una botella de 1,5 litro de Coca-Cola. Esta botella, en realidad, contiene un equivalente de 105 litros, la cantidad de agua para rellenar finalmente una bañera, como lo podemos ver aquí en esta foto. 105 litros de agua adentro de una botella de 1,5 litros. Entonces, me van a decir, pero ¿cómo eso se puede? Porque claramente si pongo un poco más de agua, un momento, el agua va a salir. No puedo poner más agua dentro de la botella. Es porque existe una noción que es la noción del agua invisible o de la huella hídrica. Tenemos que pensar que para cada producto que estamos fabricando o consumiendo, por ejemplo, existe atrás de eso procesos de fabricación, de cultivo, etcétera, etcétera. Y para todos estos procesos se necesitan agua. Por ejemplo, para producir 1 litro, una chop, disculpe, de cerveza, por ejemplo, van a pensar que se necesita, por ejemplo, 500 ml de cerveza. Pero en realidad, la producción finalmente del trigo, el agua para procesar, etcétera, etcétera, necesita al final 75 litros. Una taza de café es el equivalente de 140 litros, ¿ok? Para producir el café, procesarlo, etcétera, etcétera. Y podemos tomar este ejemplo con diferentes productos y vemos que según los productos tenemos atrás de eso mucha agua. Por ejemplo, una polera. Van a pensar, pero eso no necesita agua. En realidad sí, necesita mucha agua, casi 3 metros cúbicos, o sea, casi 3.000 litros de agua para producir una porrera, para producir el algodón, para procesarlo, la tinta, etcétera, etcétera. Y uno de los alimentos, por ejemplo, que necesita mucha agua es, por ejemplo, producir 1 kilo de carne de vacuna, por ejemplo, producir 1 kilo, entonces lo que ustedes van a echar a la parrilla este fin de semana, por ejemplo, si lo quieren, contiene atrás de eso
15.500 litros, o sea, casi 16 metros cúbicos de agua. Es enorme, ¿ok? Y muchas veces la gente no piensa en eso. Entonces, siempre tenemos que pensar que nuestras actividades, atrás de ellas, hay agua y muchas veces esta agua es invisible. Y por eso hablamos de huella hídrica. Entonces, que ahora entendemos un poco mejor, finalmente, cómo se usa el agua, dónde va, cuáles son los sectores que la utilizan. Es importante finalmente entender, pero, ok, ¿cuál es finalmente el recurso que tengo? Y este recurso que tenemos todos, cuando digo todos, somos todos la gente que vive sobre este planeta, pero también los ecosistemas, tenemos todos en común una misma cosa, que es el ciclo del agua, que puede variar de un lugar al otro, pero el ciclo del agua finalmente es una noción súper importante que permite finalmente de hacer circular las moléculas de agua sobre nuestro planeta, desde los océanos, donde el agua se va a evaporar, ser transportada dentro de la atmósfera, en las nubes, va a precipitar con forma de lluvia, a veces va a precipitar con forma de nieve y se va a acumular en la montaña, se va a derretir, por ejemplo, vamos a tener proceso de escurrimiento en los ríos y también tenemos una parte del agua que se va a infiltrar y circular abajo tierra en acuíferos. Vamos a regresar sobre esta noción después, hasta al final regresar a los océanos, a los mares. ¿Okay? Por eso que hablamos de un ciclo, porque no hay un comienzo y no hay un fin. Es siempre la misma cantidad de agua sobre nuestro planeta que pasa de un lugar a un otro. Hablamos de compartimiento. Entonces, ¿dónde finalmente está el agua en nuestro planeta? La gran mayoría del recurso hídrico, finalmente, del agua, casi 96.5% del agua está contenido en los océanos y mares, finalmente. Y el agua dulce, ¿okay? El agua que a nosotros nos interesa, finalmente, representa sobre la totalidad de nuestro planeta solamente 2.5% de la totalidad del agua. ¿Ok? ¿Y por qué es importante tener esta cifra de 2.5% en la mente? Porque ustedes saben que si un día quieren regar agua, regar, por ejemplo, cultivo, lechuga o tomar un vaso de agua de mar, no le van a ir muy bien, ¿cierto? Porque nosotros, como para nuestro cuerpo, pero también para producir diferentes tipos de alimentos, necesitamos un agua dulce, ¿ok? Y más tenemos un agua salina que contiene sales disueltos, finalmente, más vamos a tener, finalmente, problema para cumplir con nuestras necesidades. Por eso necesitamos un agua dulce. Y esta agua dulce, recuérdense, representa 2.5% de la totalidad del agua en nuestro planeta. Y ahora hacemos un ejercicio. Miramos dónde se encuentra finalmente este volumen de agua dulce. La gran mayoría, 68.7% del agua dulce, ¿okay? O sea, 1.72% de la totalidad del agua, se encuentra finalmente en glaciares, en capa de hielo, principalmente en Antártica, pero también en glaciar en los Andes, en Himalaya, en América del Norte, etcétera, etcétera. Y finalmente, este volumen de agua es un volumen que se considera como inaccesible. ¿Por qué? Porque si un día quieren poner una tubería o un pozo dentro de un glaciar, no van a tener agua. ¿Okay? El agua es casi estancada, podríamos decir, lo que no es completamente verde. Y el agua subterránea, ¿okay? Le hablé un poco de eso, ahí es un recurso interesante porque justamente es un volumen que es accesible. Podemos hacer pozos, podemos instalar sistemas de captación de manantiales, etcétera, y podemos aprovechar de este volumen de agua. Y este volumen de agua representa 30.1% del agua dulce, o sea, 0.75% de la totalidad del agua. Y finalmente, el agua que siempre estamos viendo, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos en la naturaleza, vemos ríos, lagos, lagunas, y siempre pensamos que el agua dulce, la gran mayoría del agua dulce, son estos volúmenes de agua, las aguas superficiales. Pero en realidad, las aguas superficiales representan solamente 1.2% del agua dulce, o sea, 0.03% de la totalidad del agua.
Entonces, cuando hablamos de recurso hídrico, en realidad estamos hablando de un recurso muy escaso. Solamente 2,5% de la totalidad del agua en el planeta es dulce y en este volumen solamente 31,3% es accesible. O sea, tenemos a nuestra disposición menos de 1% de la totalidad del agua dulce, de la totalidad del agua en nuestro planeta, ¿ok? Y la casi totalidad de esta agua, 96% del recurso, se encuentra bajo tierra, finalmente adentro de los acuíferos. Y por eso hoy día le quiero hablar un poco más de acuífero. ¿Qué es un acuífero? Porque muchas veces escuchamos esta palabra sin saber mucho de lo que se trata. Un acuífero, finalmente, existe mucha definición, pero aquí le propongo una que me gustaba mucho. Es un cuerpo de roca permeable compuesto de una zona que puede ser saturada y que permite el flujo significativo de una napa subterránea y el bombeo de esta agua, ¿okay? Y un acuífero puede tener una zona no saturada. Esos son términos un poco complejos que vemos en la universidad, entonces voy a pasar un poco rápidamente, pero sí lo que es importante es de recordarse que adentro de bajo tierra, bajo nuestros pies, tenemos volúmenes de agua subterránea adentro de acuíferos. Sin embargo, en la definición de un acuífero, finalmente, tenemos la noción de almacenamiento y de transmisión del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua adentro de los acuíferos, finalmente, una vez que se infiltró y que entró en profundidad, el agua no queda estancada. Muchas veces tenemos el mito de decir que tenemos bolsas de agua, ¿okay? Que se quedan aquí para siempre y que podemos usar o no. En realidad, el agua está circulando, ¿okay? Como lo podemos ver hasta este esquema, recuérdense que al final el agua va a circular adentro de la porosidad, por ejemplo, entre los granos, si hablemos de un relleno aluvial, por ejemplo, y va a circular para alimentar de nuevo ríos y o mares, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de acuíferos. Tenemos acuíferos cerca de la superficie, principalmente hablamos de acuífero libre. A veces también hemos escuchado esta noción de acuífero libre en la noticia, por ejemplo, y pueden ser los acuíferos que van a alimentar unos manantiales. También estos mismos acuíferos más superficiales podemos construir noria y aprovechar de esta agua. Y otros, mucho más profundo, nos permiten también, que son los acuíferos confinados, disculpen, nos permiten también de aprovechar de estas mismas aguas y en algunos casos tenemos pozos surgentes, o sea, la presión de confinamiento del agua adentro de estos acuíferos confinados es tan grande que el agua, cuando hacemos un pozo, sale sola, ¿okay? Aquí, por ejemplo, le puse una foto de un colega que trabajó en Indonesia, por ejemplo, donde hay muchos pozos surgente, muchos pozos artesianos y ahí la gente en el campo finalmente construyen pozo y a través de canales permiten de riegar los cultivos, por ejemplo, de arroz. Entonces, cuando hablemos de acuífero, finalmente les he dicho que son sistema dinámico, que se mueven finalmente y se pueden mover en el sentido que el nivel del agua puede aumentar o disminuir. Y esta aumentación de nivel puede tener una causa natural, por ejemplo, la lluvia, ¿ok? Tenemos mucha lluvia que se va a infiltrar y que va a generar un proceso de recarga. O sea, nuestros niveles de agua subterránea en nuestros acuíferos va a aumentar, por ejemplo. Pero también, naturalmente, los niveles de agua pueden disminuir, es un sistema de drenaje natural. El agua está circulando y entonces se va a evacuar. Pero también tenemos factores antropogénicos, vamos a decir, de variación causada por procesos artificiales, que son principalmente la extracción de agua a través de bombeos, por ejemplo. Cuando hacemos un bombeo, entonces estamos sacando agua de nuestros acuíferos y por lo tanto la presión va a disminuir y los niveles de agua pueden también disminuir. Estos acuíferos también están en relación, y eso es muy importante, lo vamos a ver luego, con sistema natural, ¿okay? Muchas veces pensamos que el agua subterránea es desconectada de las aguas superficiales, los ríos, los lagos, pero en realidad, y casi en toda parte, tienen una conexión directa o indirecta. Y en alguna parte, finalmente,
las aguas que vamos a ver adentro de los ríos finalmente proviene de un agua subterránea. O sea, es el acuífero que está alimentando los ríos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando vemos a veces un agua dentro de un río, muchas veces corresponde a un agua subterránea. Pero también tenemos el efecto contrario, donde va a ser el río que en algunos casos va a alimentar, que va a recargar los acuíferos. Y a veces, a lo largo de un mismo río, podemos tener ambos procesos. Entonces, ahora que entendimos un poco cómo funcionan los recursos hídricos, ¿okay? Cómo funcionan los ríos, cómo funcionan los acuíferos, que les recuerdo es el reservorio principal de agua dulce en nuestro planeta y en Chile también. ¿Okay? Ahora que entendimos un poco eso, es importante entender finalmente cuáles son los riesgos en Chile Central que tenemos sobre finalmente los recursos hídricos. Y aquí estoy seguro que todos ustedes han escuchado una palabra muy importante actualmente para este país, que es la noción de mega sequía. La mega sequía en Chile finalmente es un proceso que tiene un origen, enfin, que es un proceso natural, ¿okay? Es el clima finalmente que ha generado finalmente un déficit de precipitación. O sea, tenemos menos precipitación que antes. Y esta cantidad de precipitación que tenemos menos ocurre desde 2010. O sea, desde 2010 hasta hoy día tenemos una disminución en promedio alrededor de 30%. ¿Okay? Tenemos casi 30% menos de precipitación finalmente en la zona central y centro-sur del país. ¿Okay? Y eso tiene una implicancia también sobre los ríos. ¿Okay? Tenemos ríos, finalmente, donde tenemos el caudal que casi ha desaparecido o que ha disminuido también mucho. Esos son, son consecuencias, finalmente, de esta mega sequía, que, me repito, es un proceso natural que ocurre desde 2010 hasta hoy día, casi sin interrupción. Y les he dicho que en promedio, el déficit de precipitación es casi de 30%. Sin embargo, adentro de este promedio, ¿okay? tenemos eventos mucho más extremos. Eventos o años durante los cuales la cantidad de precipitación que ha caído es mucho menor a eso. Y, por ejemplo, fue el año 2019 que fue muy impactante porque hemos tenido hasta menos 80% de déficit de lluvia en la región de Wiggins, por ejemplo. ¿Okay? Y en algunas regiones, como la región de Coquimbo, pero también la región de Valparaíso, etcétera, etcétera, fue casi 80%. ¿Okay? Entonces, fue un año muy, muy importante en términos de eventos extremos, en términos de déficit de agua. Y cuando miramos un poco cuál es el impacto de esta mega sequía, finalmente de este déficit de lluvia, finalmente sobre nuestros acuíferos, ¿okay? que son el reservorio principal de agua dulce, finalmente, vemos finalmente que tenemos un impacto que no es exactamente lo mismo, en el sentido que aquí, en la cuenca de Puangue, por ejemplo, hemos tenido un déficit de menos 32% de lluvia, por ejemplo, pero que ha generado, que ha, la consecuencia de este déficit de lluvia fue una disminución en promedio de 62% de la recarga de nuestros acuíferos. O sea, la cantidad de agua que naturalmente permite de alimentar y renovar nuestras aguas de nuestros acuíferos ha disminuido casi de 62%. Es mucho. Aquí, en nuestra región, en la región de O'Higgins, en la cuenca de Nilaue, hemos hecho con una estudiante finalmente el mismo ejercicio y hemos encontrado un déficit de lluvia de menos 28%, lo que corresponde al promedio, ¿okay? Pero la consecuencia de este déficit de lluvia fue una disminución de la recarga de casi 42%. Es mucho también. ¿Y cuál es finalmente la consecuencia? Tenemos un déficit de lluvia, un déficit de agua que entra en los acuíferos, y finalmente, la consecuencia de eso es finalmente que nuestros sistemas acuíferos, nuestros sistemas subterráneos, que son dinámicos, recuérdense de eso, ben, finalmente, ellos también muestran una disminución de sus niveles, finalmente.
Aquí les saqué finalmente, les preparé un gráfico con los datos de la DGA en la comuna de Marchigüe, por ejemplo, donde podemos ver la lluvia, que son las pequeñas barras azul, la lluvia de cada mes, ¿okay? Y el nivel piezométrico, el nivel del agua, finalmente, no es la profundidad, es el nivel altitudinal del agua en un pozo en Marchigüe. ¿Y qué estamos mirando? Estamos mirando que, en general, antes de los años 80, teníamos niveles relativamente estables. Aquí existe un hoyo de datos, una falta de, una ausencia de datos importante, pero podemos ver una estabilidad. Y luego de los años 80 y al final de los años 80, hubo en Chile algo muy conocido que se llama un boom económico. Hubo un aumento de las exportaciones y la producción. Y entonces eso ha generado una disminución finalmente de los niveles, pero una disminución ligera finalmente con algunas veces procesos de recarga cuando teníamos eventos de lluvia importante. Entonces no fue relativamente grave. Pero cuando llegamos en 2010, teníamos un efecto de la explotación del agua, pero en el mismo tiempo hemos tenido una mega sequía. Y esta mega sequía finalmente ha conducido, en el caso de esta zona, finalmente a una disminución de los niveles en promedio de 30 centímetros cada año, como lo pueden ver aquí. En otro lugar, también compilé los datos en Rengo, por ejemplo. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando exactamente la misma cosa. Que antes de los años 80, o al inicio de los años 80, teníamos una estabilidad de los niveles. Y después hemos tenido una disminución de los niveles durante los años 90, por ejemplo, durante el boom económico de Chile principalmente. Y desde 2010 tenemos una disminución promedia en el caso de Rengo, de alrededor de 50 centímetros por año. Eso es el efecto también de una explotación intensa de los recursos con un efecto de la megasequía. Son ambos factores, finalmente, que conducen a estas disminuciones. Y eso, finalmente, conduce a un problema, una problemática a mediano plazo en términos de disponibilidad de agua. Porque si tenemos un sistema que va bajando siempre, quiere decir que lo estamos sobreexplotando. Y eso finalmente tiene consecuencia importante, especialmente en términos de ecología, por ejemplo, o de paisaje. Por ejemplo, aquí una imagen de la laguna Culeo que desapareció porque los niveles de agua subterránea han disminuido finalmente y no permitían de alimentar la laguna, causa de la mega sequía y de la explotación de agua. Pero también ha generado una disminución de agua finalmente también en algunas norias, por ejemplo, causando el hecho que muchas norias, pocas profundas, que los agricultores tenían la costumbre de tener y de mantener, están ahora secas, ¿okay? Y eso conduce a algo terrible que conocen como finalmente los famosos camión aljibe, donde hay gente que tienen la necesidad, o sea, no tienen otra opción finalmente de pagar a un camión aljibe finalmente que le viene a entregar agua. También el impacto de esta mega sequía no es solamente para las comunas rurales o las otras regiones de Chile, por ejemplo. En el caso de la región metropolitana y de la capital que es Santiago, ¿cierto? Tenemos una fuente de agua muy importante que es el embalse del Yeso. Es la principal fuente de agua de la capital. Y aquí, ¿qué podemos ver finalmente? Que podemos ver que también el déficit de lluvia, ¿okay? A través de este proceso de mega sequía, ha impactado también estos reservorios de agua. Por ejemplo, en 2016 teníamos el embalse del Yeso a 99% de su capacidad. O sea, estaba completamente lleno, ¿okay? Pero en marzo de 2020, entonces, 4 años después, finalmente, estaba lleno solamente a 45%. ¿Okay? ¿Cómo se puede ver en ambas imágenes satelitales? Finalmente, el nivel del agua, ¿okay? se ha movido lateralmente de 2.1 kilómetros. O sea, apareció una playa de 2 kilómetros de largo finalmente en el embalse del Yeso. Aquí pueden ver la diferencia. Entonces, realmente el tema de la mega sequía impacta a todos, tanto los agricultores, las comunas rurales y también la capital Santiago.
Pero aquí hasta ahora hemos hablado solamente de algo que es la cantidad de agua. Me faltó agua, hubo un poco más de agua este año, los niveles aumentaron, los niveles después disminuyeron debido a la mega sequía, a la sobreexplotación del recurso. Todo eso es ver el recurso hídrico en términos de cantidad de agua, finalmente cuánto tengo de agua. Pero cuando hablamos de recurso hídrico, hay algo súper importante que muchas veces se olvida, pero que es muy importante, es la calidad del agua. O sea, si a ustedes les invito a ir a beber, por ejemplo, un vaso con el agua de este estero que se ve súper contaminado, me van a decir, no, pero muchas gracias, ¿cierto? Bueno, espero que me van a contar eso, ¿ok? Justamente porque ustedes saben que si van a tomar esta agua, se van a contaminar y van a estar muy enfermos, ¿ok? Entonces eso se refiere a la noción de calidad del agua. Y en general, las aguas tienen una buena calidad. Las aguas dulces justamente son de buena calidad. Y principalmente, y eso es verdad en Chile, pero también en cualquier país del mundo, finalmente podemos tener una contaminación finalmente de las aguas debido a las actividades humanas, principalmente la agricultura, finalmente a través de los pesticidas, toda la química que se pone finalmente para aumentar la producción agrícola, pero también los basural ilegal y a veces los legales también. Todo eso finalmente, de una manera a una otra, aumentan el riesgo de contaminación del recurso hídrico. Es importante también mencionar que en Chile, eso es un extracto finalmente de un artículo de La Tercera en 2018, que 1,4 millones de chilenos no tienen agua potable o alcantarillado. Eso es muy importante como cifra, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una grande parte de los chilenos de nuestro país finalmente no tienen un sistema que le asegura tener un agua potable de calidad, ¿okay? Y también, porque muchas veces lo olvidamos, no tienen un sistema de alcantarillado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces hay contaminación de los recursos, ¿okay? Debido a todas nuestras feces, finalmente. Lo que vamos a botar en la naturaleza a través de la fosa séptica de mala calidad, etcétera, etcétera, o que botamos directamente en un río, finalmente va a ir a contaminar los ríos. Y también los acuíferos, que recuerden que ambos son conectados. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de eso. En un caso un poco extremo, trabajé durante un tiempo en Camerún, por ejemplo, donde había una epidemia de cólera, ¿okay? Siempre, cada año había esta misma epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque allá también no había sistema de alcantarillado y un momento surgió esta enfermedad, ¿okay? Este bacil, que no es un virus, el cólera es un bacil, ¿okay? Y finalmente contaminó las aguas, ¿okay? Y la gente finalmente tenían como toilets, tenían finalmente hoyos en la tierra, algo súper artesanal, y las feces venían a contaminar, llegaban a contaminar las aguas, y al final teníamos allá un círculo súper peligroso donde finalmente la contaminación, la gente se estaban contaminando con un agua que ellos mismos estaban contaminando después. Y entonces, la noción de tener toilet, de tener sistema de alcantarillado de calidad, es súper importante cuando hablemos de recurso hídrico. ¿Por qué es importante también? Porque finalmente los contaminantes no se quedan finalmente en el lugar donde los ponemos. Por ejemplo, en un campo agrícola donde vamos a dispersar pesticidas o química, finalmente el agua se va a infiltrar en el suelo con los contaminantes. Y va a venir a contaminar finalmente el acuífero y otros sitios agua más abajo. Aquí, por ejemplo, un extracto de una pequeña modelización donde se ve finalmente en un lugar fijo, tenemos una contaminación que puede ser, por ejemplo, causada por un basural, por ejemplo, y vemos cómo la contaminación se distribuye adentro del acuífero. Cuando hablemos de riesgo sobre las aguas potables, sobre los recursos hídricos, también pensamos entonces en términos de cantidad y de calidad y pensamos en términos de contaminación, como las presenté justo antes. Pero tenemos un otro riesgo, que este riesgo es también típico para la zona central del país y entonces para la región de O'Higgins, donde tenemos lugares emblemáticos de la actividad turística en el borde costero, como por ejemplo Pichilemu. ¿Ahí qué tenemos?
Tenemos finalmente el mar, que todos ustedes saben que es un lugar donde tenemos, donde el agua es salada, entonces no buena para el consumo, ¿ok? Y durante el verano tenemos un aumento importante de la población allá. Finalmente tenemos un aumento de la cantidad de agua que vamos a sacar, principalmente desde los acuíferos, desde los pozos, para alimentar piscinas, actividades recreativas, consumo de agua potable, etcétera, etcétera. El problema en un borde costero es que si sacamos mucha agua, ¿okay? El riesgo finalmente es de permitir que el agua subterránea, pero que esta vez es salada debido al mar, finalmente, debido a un proceso que se llama la intrusión salina, entra un poco más adentro del continente, adentro de las tierras, ¿okay? Y más vamos a sacar agua, finalmente, más esta agua salada que aparece aquí en un color un poco más oscuro y con estas flechas verdes, puede venir a contaminar finalmente los pozos de agua potable que tenemos. Y eso es un riesgo, actualmente es un riesgo muy importante para toda la costa de la zona central del país. ¿Por qué? Porque además de tener una actividad turística siempre más importante, recuérdense que tenemos algo que es la mega sequía y que hace que finalmente los recursos de agua también disminuyen. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestros recursos hídricos? La primera cosa a hacer es proponer una gestión sostenible del agua. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar la cantidad de agua que nos da la naturaleza, finalmente. Si siempre estamos utilizando más agua, ¿okay? Más agua renovable, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar un déficit de nuestros reservorios de agua. Pueden ser los lagos, pero también los acuíferos. Habíamos visto diferentes ejemplos donde los niveles están cayendo. Y para eso, tenemos que proponer entonces una gestión sostenible a la escala de cada uno, ¿ok? Yo, ¿qué hago yo, ok, en mi casa, en mi jardín, para cuidar el agua, ok? Y también se necesita algo más importante, que es la planificación territorial, ¿ok? Y eso son políticas públicas que permiten de planificarlo. Y en general, se necesita entonces tener un uso eficiente del agua, o sea, cuidar el agua y cambiar muchas prácticas. Y para eso, le voy a tomar un ejemplo que para mí es muy emblemático. Esta foto es una foto en Estados Unidos, en Nevada, cerca de Las Vegas, por ejemplo. Sin embargo, tenemos exactamente la misma cosa en muchas ciudades de nuestro país aquí en Chile, donde tenemos un pasto muy verde, con mucha agua, y muchas veces el agua corre en el cemento, no va directamente a los árboles, al pasto, ¿ok? Sin embargo, eso es bien cuando tenemos mucha agua a entregar. Pero en algunos países, donde finalmente tenemos también un efecto del cambio climático y un lugar siempre más desértico, ¿ok? Como por ejemplo en Nevada y en Las Vegas, por ejemplo, allá se ha tomado una decisión de prohibir eso, de prohibir este pasto bien verde, siempre bien húmedo, como se puede ver aquí. Se ha prohibido eso y se incentiva a que la gente en su jardín cambien también, modifican la costumbre de ver un pasto bien verde y que van a plantar finalmente árboles, plantas, cactus que son acostumbradas a los desiertos, finalmente. Igual puede ser bonito, no es siempre feo, ¿cierto? Personalmente yo lo encuentro bien, bien bonito, donde siempre podemos tener flores también asociadas. Y ahí las políticas públicas han propuesto algo, que por cada metro cuadrado transformado, entonces que por cada metro cuadrado que vamos a transformar de un pasto verde a un sistema de vegetación, de paisaje asociado al desierto, como aquí, por ejemplo, el gobierno del estado de Nevada, por ejemplo, entrega $32, por ejemplo. Entonces, es una forma, es una política pública para incentivar a la gente a cambiar su costumbre de tener un pasto bien verde. Una otra cosa que podemos hacer también, pero que eso se tiene que planificar a la escala de un territorio, es la reutilización de las aguas grises o residuales. Por ejemplo, dentro de una casa, ¿okay? Cuando se construye una casa, por ejemplo, cuando se va a construir un condominio o por ejemplo, un edificio, se puede decidir en los planes de construcción de decir, ok, todas las aguas que provienen
del lavamano, por ejemplo, o de la ducha, van a pasar a un colector de agua, ¿ok? La voy a recuperar, la voy a filtrar, y esta agua, a través de una otra tubería, me va a permitir de alimentar el agua del baño, finalmente. Cada vez que tiramos la cadena, recuérdense, esta cantidad de agua es un agua potable. En realidad estamos haciendo cosas, ¿ok? Haciendo pipí, haciendo popó, adentro de agua potable. Eso es, si lo pensamos bien, es algo increíble, ¿cierto? Entonces se propone en varios lugares de asociar un sistema de cañería que permite de rellenar estos estanques con un agua residual grises filtrada, finalmente, para no botar agua potable. Esta misma cantidad de agua puede ser utilizada también para regar el jardín. A una escala un poco más grande, entonces esta vez de nuevo una escala más de un territorio o de un país, lo que sí se puede hacer y se está haciendo siempre más en Chile, o hay proyecto en eso, es reutilizar las aguas grises, las aguas residuales, ¿ok? Por ejemplo, eso es la estación de tratamiento de agua de la ciudad de Santiago, y se propone entonces filtrarla, ¿ok? Para usarla después para la agricultura, ¿ok? Entonces son grandes proyectos que necesitan grandes inversión, pero en muchos países, por ejemplo, como en California, en Israel, por ejemplo, se propone, y se está haciendo ya, reutilizar las aguas grises y residual justamente para la agricultura, que recuérdense, consume entre 70 y 80% del agua. También hay algo importante que tenemos que tener en la mente, nosotros cada uno, es finalmente cuál es el cambio de producción y del consumo que estoy listo a aceptar. ¿Okay? Por ejemplo, se puede que hay un sistema de producción agrícola, algunas plantas, algunos frutales que no están adaptados, que estaban adaptados antes, pero que ahora no son aptos a estar en un clima semiárido como ahora tenemos en la depresión, en la región central del país. Y para terminar, quiero abordar un punto importante. El agua no es solamente un tema de Chile, un tema solamente de la región central o de la región de O'Higgins, por ejemplo, es realmente algo internacional. Y para eso, la ONU y la UNESCO han desarrollado diferentes objetivos. Y el objetivo número 6 se trata de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. O sea, que todos de nosotros tenemos, todos los humanos podemos tener un agua de buena calidad y en cantidad suficiente que proviene de una gestión sostenible del recurso y también un saneamiento para todos. O sea, finalmente, tener un agua dulce que podemos utilizar y devolver a la naturaleza de una manera correcta. Y ahí, para terminar, alguna cifra importante que mencioné durante esta presentación, que finalmente los recursos hídricos son un recurso escaso, principalmente los recursos dulces, y solamente 2.5% del agua es dulce, y menos de 1% es accesible, finalmente, de la totalidad del agua. Y la mayoría del agua se encuentra en acuíferos, finalmente. El agua pertenece a un ciclo complejo, y su uso es vital para el bienestar humano, las actividades socioeconómicas y los ecosistemas. Y recuérdense de eso, por favor, que el agua no pertenece a alguien, a una comunidad, pertenece a toda la humanidad. Y eso fue establecido en 2009, ¿okay? Hace casi 12 años ahora, en el Foro Mundial del Agua de la UNESCO en Estambul. Y existen muchos riesgos siempre sobre el agua, en términos de cantidad, de calidad, lo que puede influir en términos de generación de tensiones sociales y económicas. Muchas gracias a todos. Benoit, la verdad es que estamos muy sorprendidos por todo este tema que uno dice, el agua, Benoit, ya no se va a acabar, no hay problema, podemos tranquilamente dejar corriendo la llave, podemos darnos duchas extensas, Benoit, y la verdad es que con toda la estadística, y no solamente números, Benoit, el tema, fotos satelitales de cómo hoy nos encontramos. La verdad es que, Benoit, te quiero decir a modo de sale lo profesor, es inevitable salir lo profesora, una presentación espectacular, realmente clarísima, muy bien detallada,
Y tenemos la verdad que en nuestro programa Benoit, Musa al Día, de nuestro querido colegio Moisés Musa, el más antiguo de Chile, tenemos algunas preguntas, estimado Benoit. ¿Estás listo y dispuesto a contestar a algunos de nuestros alumnos que quieren preguntarte algo? Bueno, muchas gracias, Patricio, por tus comentarios. Y sí, soy listo, obviamente. Dice un apoderado de quinto básico. Sí. Muchas gracias al presentador, dice, ¿eh? Ojo, Benoit, para ti ahí todas las flores y laurel, espectacular. Nos dice muy clara la presentación, ¿esto de la escasez hídrica actual, esta mega sequía, influye también lo que conocemos como cambio climático, Benoit? Sí, ¿ven todavía la presentación, cierto? Sí, alcanzamos a ver la diapositiva. Ok. Bueno, justamente tenía en mente esta pregunta porque muchas veces se habla de cambio climático y es algo en realidad muy complejo. Bueno, el cambio climático que tenemos actualmente, saben que a lo largo de la historia del planeta nuestra Tierra ha conocido diferentes climas. Actualmente el clima de la Tierra está cambiando, pero está cambiando de una manera muy acelerada y casi como nunca antes por causa de nuestras actividades y todos los gases invernaderos que hemos emitido en la atmósfera. Y, bueno, teóricamente eso todos ustedes lo saben, pero siempre creo que es bien de recordarlo porque a veces hay gente que dice que el cambio climático no es culpa nuestra. Sí, el cambio climático es culpa nuestra. Luego de eso, ahí es importante decir algo, que la mega sequía que tenemos actualmente en Chile Central, pero otro fenómeno que hay a veces en otros lugares del mundo, no siempre es tan relacionado con el cambio climático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que naturalmente, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, de las décadas, tenemos variación de clima, hablamos científicamente de oscilación, ¿ok? Y muchas veces intentamos de encontrar una oscilación con una, que quiere decir finalmente que este fenómeno regresa casi 10 años, casi todos los 30 años, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los años 70, 80 había una, en África, en el Sahel, por ejemplo, había una sequía muy importante que duró muchos años. Y eso no fue causa del cambio climático. Actualmente en Chile Central, la sequía o mega sequía que tenemos fue cuantificado por colegas de la Universidad de Chile y los trabajos del profesor Garro. Él dictó algunas charlas hace poco sobre eso, justamente, y él tiene un equipo donde están trabajando mucho sobre esto y han determinado que la mega sequía actualmente que tenemos en el país, la gran mayoría del origen de este fenómeno es natural. O sea, eso hace parte de una oscilación natural que tenemos. El problema es que no sabemos cuándo se va a terminar. Eso es el problema. Y, sin embargo de eso, se ha podido determinar que algunos 30 o 20%, tendríamos que verificar esta cifra, pero entre 20 y 30% de la mega sequía tiene por origen el cambio climático de origen humano. Entonces, me repito, porque sé que puede ser un poco complicado. Tenemos un cambio climático en Chile Central donde la gran mayoría tiene un origen natural, ¿ok? Son los ciclos naturales. Y tenemos una parte que proviene del cambio climático que conocemos con los efectos de los gases invernaderos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y ahí me gustaría justamente apuntar algo súper importante. En realidad, esta mega sequía es algo terrible que nos está pasando. Sin embargo, es una chance también. ¿Por qué? Porque todas las predicciones, hasta los últimos modelos de cambio climático que se hicieron hace poco, nos dicen que al final del siglo vamos a tener, debido esta vez al cambio climático de origen humano, vamos a tener finalmente un déficit de lluvia en Chile Central, como lo pueden ver aquí, entre 30 o un poco más alto de 30%. ¿Qué nos ofrece entonces eso? Porque es dicho que la mega sequía se puede ver como una chance también. Porque la mega sequía que tenemos actualmente nos abre una ventana sobre las condiciones del futuro. Entonces, ahora podemos decir, sabemos que al futuro
lo que nosotros pensamos ser algo excepcional, esta mega sequía, que pensamos que un momento se va a terminar, pero todavía no vemos el fin, esto va a ser las condiciones de siempre al final del siglo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros hijos y nietos van a conocer eso para siempre, pero va a ser un poco peor porque van a tener eventos extremos adentro de esta condición normal del futuro. Entonces, esta mega sequía hay que verla como una chance de imaginar el futuro y de organizarnos para que el futuro sea sostenible para nuestros hijos y nietos. Clarísima y completa respuesta, Benoit. La verdad es que ahí se están sumando los comentarios de toda la comunidad del Colegio Moisés Musa. Están los me gusta, los me encanta, muchos saludos. Que hay un apoderado ahí hoy, qué bueno que personas, y qué lástima dicen a la vez, que personas no entiendan que esto en gran parte también es culpa de todos, un poquito, nos hemos descuidado mucho. Mira, fíjate que el comentario que hacía Benoit es muy interesante, esto, prever para lo que ya viene, porque un alumno de octavo básico nos pregunta a través de nuestra red social Facebook, Moisés Musa, y nos dice, ya, perfecto, ¿nosotros podemos empezar en casa a cuidar este tan preciado recurso natural? Porque es un recurso natural, nos ha dado la, no, no, es para la vida, nos dio para la vida. Entonces, ¿podemos empezar desde casa a verificar el tema de ahorrar, por ejemplo, las llaves, las duchas, etcétera? Sí, claro, exactamente. Hay mucho gesto, pequeño gesto, se habla mucho de pequeño gesto, por ejemplo, cuando me voy a lavar los dientes, se habla mucho de cortar la llave. Cuando lo pensamos, no es tanta agua que corre. No estamos perdiendo mucha agua. Sin embargo, pequeños gestos que se suman finalmente permiten de construir montañas. Se dice algo así en Francia, correcto. Se dice así. No sé si el dicho está bien dicho en español, pero creo que se entiende, ¿cierto? Es la suma de todos los gestos que cada uno hacemos que permiten de mejorar las cosas. Y obviamente hay pequeños gestos, como cortar la llave cuando me lavo los dientes, por ejemplo, tomar ducha más corta, pero también tomé el ejemplo de yo personalmente creo mucho en que tenemos que cambiar el paisaje urbano, por ejemplo, para detener pasto verde y más empezar a decir, ok, estoy en un sistema que se va por un desierto, tengo que cambiar el paisaje. Por ejemplo, cuando vamos en la naturaleza, no se encuentra pasto verde, excepto en unos lugares donde hay naturalmente agua. Pero muchas veces en parque, por ejemplo, podríamos adoptar un otro sistema de paisaje, ¿cierto? Son todas estas pequeñas cosas que podemos hacer nosotros en casa, pero también podemos elegir. Hay, a ver, disculpe, subo un poco en la presentación. Por ejemplo, podemos elegir de consumir de una mejor forma también. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir, ok, me doy cuenta que comer carne finalmente es una fuente importante de pérdida de agua. Entonces puedo decir, voy a limitar mi consumo de carne. Por ejemplo, me puedo hacer, ¿cómo decir? Me puedo para un asado o cualquier cosa, cualquier evento, me voy a dar un momento de felicidad y a comer un trozo de carne porque es algo que me encanta, pero puedo comer un poco menos que antes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y son todos esos pequeños gestos que muchas veces no se ven, pero que cuando se suman, permiten de cambiar las cosas. Me parece clarísimo. Hoy nos pregunta una profesora, saludamos a toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestro Facebook. La verdad es que las alabanzas de esta presentación, Benoit, están pidiendo que sea en vivo. Nos están amarrando, Benoit, atento, por favor. Nos están amarrando para marzo del próximo año. Necesitamos a Benoit en el colegio para crear conciencia de esto. Saludamos a la profesora Carolina Vázquez también y nos hace la siguiente pregunta. Profesora del colegio nos dice, estimado Benoit, ¿qué impacto tiene el ahorrar agua desde los hogares frente al impacto que tiene la agricultura y la minería? Tú mostraste ahí una estadística bien interesante. ¿Qué tanto es lo que estamos haciendo en este granito de arena, por ejemplo? Sí, es un comentario muy justo. Efectivamente, creo que hay dos escalas, en las cuales podemos cambiar las cosas. La primera escala, finalmente, es nosotros cada uno. Obviamente tenemos que tener la conciencia de cuidar el agua, involucrar, explicar eso a nuestros hijos y hijas, ¿cierto? Entonces tenemos que
cuidar el agua en nuestra casa. Y eso va a tener un impacto, sí. Todos estos pequeños gestos que se suman. Pero es completamente verdad, finalmente, que si la planificación territorial, finalmente, principalmente a través de las grandes actividades agropecuarias y industrial, finalmente no cambian su forma de ser, lo que en realidad están empezando a hacer, ¿ok? Finalmente, si ellos no cambian, en realidad, vamos a decir, la historia se va a terminar mal, podríamos decir. Sin embargo, muchas veces, ahora, la industria, la minería, finalmente, como lo pueden ver, que no es la fuente, no es el sector que consume lo más de agua, no es la minería. Muchas veces se piensa que la minería consume mucha agua, lo que sí es verdad, consume mucha agua, pero en comparación a lo que hace el sector agropecuario en su totalidad, es casi nada. Entonces, sí, efectivamente, los agricultores, finalmente, pero para eso tienen que ser apoyados las políticas públicas, y efectivamente se puede entender que un pequeño agricultor no puede cambiar las cosas porque necesita una gran inversión que él no tiene, ¿ok? Y efectivamente, si él, por ejemplo, no cambia su forma de regar, por ejemplo, no cambia, como lo decía antes, la producción. Se puede que antes estaba haciendo palta, por ejemplo, se habla mucho de la palta. Se puede que tenemos que pensar que la palta no es la mejor fruta para para nuestra región, por ejemplo. Se puede que esta producción, por ejemplo, no conviene ahora, convenía de antes y ahora no conviene. Entonces podemos adaptarla, existen tecnologías que nos permiten de tener una eficiencia hídrica más importante, etcétera, etcétera. Y todo eso, no, en realidad, quiero apuntar a eso también, no existe una solución única. Es una multitud de soluciones que cuando se suman permiten de resolver el problema. Entonces, muchas veces se echa la culpa a un sector, a un otro, a una persona, etcétera, o a veces a yo mismo, puede decir, no he hecho las cosas de buena forma. En realidad, no existe una solución única, es la multitud de todas las soluciones, la junta, la suma de todas estas soluciones que van a permitir de resolver las cosas. Y eso pasa y se ha visto a través de muchos países, y por eso tomé, por ejemplo, el ejemplo de Nevada. Aquí, por ejemplo, es algo que proviene muchas veces de las políticas públicas. Pero recuérdense que las políticas públicas somos todos nosotros, los ciudadanos, que las hacemos. Clarísimo, Benoit. Mira, nos plantea un alumno, como comentario, no como pregunta, dice, vamos a tener que aprender mucho respecto de que cada cosa que uno consume, cada alimento que uno consume, tiene un proceso hídrico. Mira, qué importante que los alumnos ya estén usando este vocabulario técnico, entendiendo que esto, como bien decías tú, siempre echamos culpa a uno o a otro. Mejor trabajemos todos juntos, que cada granito de arena valga la pena, estimado Benoit. La verdad es que queremos saludar también a Aranguis Pino, MP, que también nos está siguiendo, por supuesto, al profesor Juan Carlos, que también está ahí en la retransmisión de nuestro programa, a la profesora Jacqueline Betancourt, que es profesora de ciencias y quien ha hecho, por supuesto, todo este contacto a través de la red Explora y Universidad O'Higgins, para hablar esta temática, Benoit, que yo creo que nos quedó pendiente una parte 2. Creo que esta es como la serie hídrica de todo lo que es cuidado de algo tan importante. Esta imagen de las comidas me dice un alumno de séptimo básico. Profesor, entonces, efectivamente, cada alimento tiene un proceso hídrico y que esta información está a disposición de la comunidad de Noat. Eso me están preguntando, fíjate, los alumnos de séptimo, porque estuvieron trabajando con la profesora de ciencias justamente el tema del agua, los recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, es un tema importante ahí considerar. ¿Tenemos esta información al acceso público, estimado Noat? Sí, completamente. Toda la información que utilice yo es una información pública, que sea, por ejemplo, esta información aquí son a través de artículos científicos que se publican y a los cuales se puede acceder,
Pero también la información de la variación de precipitación, los niveles de agua, etcétera, etcétera, que presenté para el caso de Marchihue y de Rengo. Habría podido hacerlo para Rancagua, pero no me alcanzó el tiempo, lo siento mucho. Por ejemplo, toda esta información está en acceso libre. Van en el sitio de la DGA y pueden tener esta información. O sea, los gráficos lo he hecho yo, pero la información la pueden acceder a ella. Al respecto también a la información en términos, por ejemplo, de, creo que es el comentario del alumno o de la alumna, disculpe, no me recuerdo, al respecto a la cantidad de agua a través de cada alimento, de cada producto, por ejemplo, sí está libremente en acceso. En realidad, van en el Google, ponen huella hídrica y van a encontrar o la palabra agua invisible, finalmente, uso invisible del agua, y van a encontrar, existen muchas, mucho gráfico, mucha infografía sobre eso. En este caso, la fuente de esta información es el WWF, okay, que es una grande ONG, y eso. En el caso de, por ejemplo, de esta cifra, la cantidad de litro que hay en realidad dentro de una botella de Coca-Cola proviene directamente de la empresa Coca-Cola. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora todas estas empresas saben finalmente que ellas tienen un impacto. Entonces lo comunican un poco sobre eso en términos de publicidad, porque para ellas es importante de hacerlo, pero porque también todas estas grandes empresas, que pueden ser también mineras, del medio agropecuario, etcétera, ahora tienen conciencia de eso y en realidad ellas también que quieren cambiar las cosas. A veces no cambian muy rápidamente, entonces a veces hay que empujarla un poco, ¿cierto? Pero casi siempre tienen o quieren cambiar las cosas ahora. Entonces, sí, esta cifra está disponible, obviamente. Perfecto. Oye, Benoit, la verdad es que no paran de llegar los comentarios de felicitaciones a tu presentación, a la claridad de la información. Los apoderados me están escribiendo, ¿eh? Esto está que revienta un poco, Benoit, porque me están pidiendo que por favor visites el colegio si se dan las condiciones, por supuesto, frente a las autoridades que nos permitan realizar esto de manera presencial para elevar un poquito la conciencia. Sabemos que hoy en día desde los más pequeñitos, Benoit, ya vienen con la conciencia ambiental, como en los genes. Somos nosotros los adultos quizás los que estamos un poquito más retrasados en esta conciencia, pero los niños ya desde ya vienen con una reacción, con una, e incluso con la decisión de ser un aporte. Entonces, quiero yo, por supuesto, vamos a tratar de lo posible dejar invitado ahí a nuestro amigo Benoit, por supuesto, haciendo todas las gestiones. Y Benoit, quiero, por favor, que nos entregues un último mensaje antes de despedir nuestra transmisión de hoy a la comunidad de Moisés Musa, a la comunidad Rancagua, a todo Chile y el mundo que nos está viendo a través de nuestro programa Musa al Día, Facebook Moisés Musa. ¿Cómo podemos empezar ya, Benoit? El llamado es ya. ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de todo voy a responder. Sí, si me invitan en presencia, yo feliz iré al colegio, ¿cierto? Y para hablar, para discutir y obviamente hacer presentación sobre otro tema relacionado al agua. Para eso, feliz, quedo completamente disponible, obviamente. Y al respecto, un último mensaje, podría decir que nada está perdido. Muchas veces pensamos, pucha, ¿qué podemos hacer? Todo está perdido. No, en realidad nada está perdido. Solamente las cosas están cambiando por nuestra culpa. Tenemos que tener un impacto sobre el futuro nuestro, sinceramente. Entonces, tenemos que cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestra forma de ser, aprender de nuestros errores, porque sí tenemos una culpa, pero nuestros hijos y nietos no la tienen. Entonces, en realidad, tenemos que entregar a ellos y ellas finalmente un buen futuro. Yo tengo un hijo, voy a tener una hija también, y quiero que él y ella puedan tener un futuro y un país bonito donde finalmente pueden aprovechar de la vida también. Y para eso tenemos que avanzar y aprender de nuestros errores, y no, nada está perdido, al contrario, podemos hacer todo todavía. Estimado Benoit, queríamos agradecer, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible esta transmisión.
Saludamos a la Universidad O'Higgins, a Par Explora, por supuesto, a través de la profesora Jacqueline Betancourt, de nuestro querido colegio que ha hecho todos los contactos, a nuestro fonoaudiólogo, el señor Nicolás Olate, nuestro fonoaudiólogo, el director ahí de prensa, ¿verdad?, que está ahí encargado de la transmisión, y todo el equipo técnico, el despliegue técnico que se da a través de Facebook, a nuestro profesor Juan Carlos Piña, el encargado de comunicaciones de nuestro colegio. Saludamos también a quienes hacen posible toda esta conexión también con Par Explora y Universidad O'Higgins, Ignacio Bugueño, por supuesto a Felipe, a Catalina. Queremos agradecer, por supuesto, Benoit, la estrella de hoy, que nos da una pincelada más de que nunca está todo perdido, sino que empecemos desde ya para quienes vienen, por supuesto. Estimado Benoit, queremos, por supuesto, dejarte ya invitado. La invitación está aceptada, ¿eh? Ya me dijeron ya por interno, la invitación está más que aceptada, así es que nosotros como colegio, por supuesto, estamos orgullosos de haberte recibido en nuestro programa, y a todos quienes hacen parte de esta transmisión, por supuesto, le mandamos un abrazo gigante y estamos en contacto. Y nosotros, por supuesto, nos despedimos a través de nuestra plataforma Facebook Moisés Musa. Hasta el próximo programa, una próxima charla, una próxima invitación de estos temas tan relevantes que la tarea es hoy. Tenemos que tomar decisiones para entregar un mejor planeta a nuestros hijos, nietos y a todos quienes vengan. Estimado Benoit, estimado Universidad O'Higgins, estimado Par Explora, por supuesto, le mandamos un abrazo con distanciamiento social y alcohol gel a todos por allá y agradecemos. Nosotros nos volvemos a encontrar pronto en una nueva transmisión de nuestro programa Musa al Día, en donde la información y la educación se vive. Estimado Benoit, nos despedimos. Un abrazo gigante por allá. Que tengas una muy buena tarde y un muy buen fin de semana que ya comienza mañana viernes. Un abrazo, Benoit. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos y todas. Chao, chao. Nos vemos. Saludos y gracias a todos y todas que estuvieron conectados. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Benoit. Muy entretenido y espero que nos haya servido a todos. Que tengan una muy buena noche a todos y todas. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Record.